Belinda y Jairo Martínez no aguantan más su amor y se casan el día de hoy. Yaritza fue la madrina de boda. Wow, el mundo del espectáculo está de manteles largos. Y es que luego de impactar a la audiencia al confirmar su romance, la cantante Belinda y el integrante de Yaritza y su esencia, Jairo Martínez, no aguantaron más su amor y de forma sorpresiva se casaron el día de hoy a menos de 2 semanas de iniciar su relación. Así se confirmó en las redes sociales de ambos, donde compartieron imágenes del tierno y emotivo momento, donde la pareja se unió en matrimonio civil tanto como por las leyes de Dios, sellando así su unión para siempre y comentan, no necesitan estar años juntos para saber que quieren estar toda la vida unidos y por eso decidieron casarse sin importar las críticas por el poco tiempo que llevan juntos. Fue el día de hoy cuando, ataviada en un bello vestido del afamado diseñador Mitzi, Belinda le dio el sí acepto a Jairo Martínez en su natal Washington, adquiriendo así Belinda la ciudadanía estadounidense de forma inmediata y Jairo el amor de una caucásica como él merecía, ya que no deseaba a una mulata ni latina como esposa, sino a una mujer rubia y exuberante como él, y aunque Belinda no es gringa, podría aparentarlo, cosa que dejó más que satisfecho a Jairo, que quiere mejorar la raza. El emotivo enlace que fue comprado por una revista de sociales estuvo lleno de sorpresas y curiosidades, como que la madrina de honor fue la polémica Yaritza, quien pagó el 100% de la boda para que su hermano Jairo le pudiera dar los casi 5 millones de pesos que costó a Belinda como regalo de bodas, y donde Yaritza dio un emotivo discurso, donde le recordó a Belinda lo afortunada que era de que Jairo le hubiera hecho caso, ya que él tiene mucho pegue con las gringas, además de que según una encuesta es uno de los hombres más guapos y cotizados de Washington. En el exclusivo evento además se ofreció como banquete principal la comida favorita de Jairo, los Chicken Nuggets, que fueron servidos en distintas 5 presentaciones para deleitar a los invitados. Además, a modo de broma, se sirvió el tradicional refresco en bolsita, cosa que Belinda disfrutó y tomó gracia, muy distinto a Yaritza, que puso cara de enojada y asco, ya que ella acostumbra a tomar las bebidas solo en copa de cristal templado. También se reporta que para no parecer malinchistas y hacerle creer a su público que disfrutan de las tradiciones mexicanas, como cóctel principal se sirvieron tragos de Tonayán, licor tradicional mexicano, donde los invitados se pusieron pedos al primer vaso y unos lamentablemente perdieron la vista al consumirlo. Por ahora no se han dado más detalles del enlace, ya que la revista tendrá la exclusiva. Sin embargo, se comenta que Jairo y Belinda se casaron por bienes mancomunados, aunque en realidad hay una cláusula donde si se divorcian, Belinda se quedará con el 100% de los bienes materiales de Jairo y con su dinero, y ella no tendrá que darle ni un peso, por lo que al final Jairo perdería toda su fortuna en caso de una separación. Sin embargo, la pareja por ahora se encuentra disfrutando de una luna de miel en Washington, ya que Jairo ama tanto a su tierra que no quiere salir ni un segundo de ella, y comenta Belinda está encantada con los besos sabor a Chicken Nugget de su esposo, ya que aunque la cantante es una española fina y elegante, se considera mexicana y disfruta el dicho que señala que entre más corriente, más ambiente, por eso eligió a su ahora esposo Jairo Martínez para compartir toda la vida juntos.